10 mujeres han sido asesinadas en Andalucía a manos de sus parejas, a manos de sus agresores, en lo que llevamos de año en Andalucía. 47 en España. Contra esta lacra bochornosa, esta pandemia del siglo XXI, la cerrazón más inhumana del hombre, han alzado hoy la voz muchos andaluces en el Día Internacional contra la Violencia Machista. Con todo, no podemos limitar nuestra capacidad de sensibilizarnos a esta fecha, a un solo día. Hay que luchar sin descanso contra las personas, hombres y también mujeres, que creen en la dominación del hombre y en la sumisión de la mujer, en la supremacía del macho sobre la hembra. Y cuidado, porque esta creencia abominable no es propia de generaciones únicamente pretéritas. Ha mutado en conductas juveniles intolerables. A los celos enfermizos, el control de la intimidad o del vestuario, se suman ahora agresiones sexuales y psíquicas por las redes sociales. A todas estas chicas víctimas de estas prácticas, hay que decirles, como expresaba esta mañana la periodista Pepa Bueno, que sus novios no las quieren, las usan. Es el titular de portada en un día en el que les ofreceremos una entrevista con el único dirigente de Izquierda Unida que hasta el momento ha anunciado que se presentará a las primarias para ser el candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia del gobierno. Con Alberto Garzón, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. El Día Internacional contra la Violencia de Género nos deja las siguientes imágenes y los siguientes sonidos en Andalucía. Yo creo que hay que movilizar todos los recursos, todo lo que tienen las administraciones y combatir esta lacra que pone de manifiesto que este país sigue estando enfermo. Un país que no puede proteger la vida de sus mujeres es un país que todavía adolece de muchas dificultades. 45 mujeres muertas en España, 10 de ellas son andaluzas. Y dos de ellas solamente habían denunciado. No solamente las mujeres que lo están sufriendo, no solamente su familia, sino todo el entorno, la sociedad. Nos tenemos que involucrar en la cuestión de la violencia de género, fundamentalmente denunciando. Queremos sumar nuestra voz a esta lucha que finalmente no se conseguirá vencer si no la hacemos como nuestra. Hombres y mujeres luchando contra la violencia de género en nuestro país y también en Andalucía. Y para luchar contra esta lacra lo que hace falta es más compromiso, lo que hace falta es más recursos por parte de las distintas administraciones. Por eso creemos que es un error terrible el que el Gobierno de España haya rebajado su presupuesto en un asunto tan importante como este, donde las principales damnificadas son las víctimas, las mujeres, pero también su hijo y el resto de la familia que hay en torno a ellas. Primeras palabras del Papa Francisco sobre el escándalo de abusos sexuales y pederastia de la diócesis de Granada, que se salda de momento con 3 curas detenidos y un profesor de religión. Manifestaciones a la vuelta a Roma tras intervenir en el Parlamento Europeo. Yo recibí la información. La leí y llamé a la persona. Le dije, tú mañana vas al obispo. Yo escribí al obispo para empezar a trabajar, iniciar la investigación e ir hacia adelante. ¿Cómo lo he recibido? Con gran dolor, grandísimo dolor. La verdad es la verdad. Pero la verdad es la verdad. Que no debemos esconderla. Y no debemos esconderla. Y ya hay otra denuncia por los supuestos abusos sexuales sobre menores. La presentó ayer por la tarde un testigo de los supuestos abusos en el juzgado de guardia, aunque aún no ha sido trasladada todavía al juzgado de instrucción número 4 de Granada, que es quien instruye la causa. De momento, el subdelegado del Gobierno en Granada descarta nuevas detenciones. A todo esto, la Junta anuncia que será implacable con este docente. Si es imputado o condenado, no debería dar más clases. Le hemos pedido al arzobispado que le retire la idoneidad a este profesor y que nos permita a la Junta contratar a otro nuevo profesor. El PSOE asume el error y pide reformar el artículo 135 de la Constitución, que primaba el pago de la deuda antes que cualquier servicio social. En esta línea, la presidenta de la Junta y líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, cree que hay que blindar los servicios sociales ante el mal uso que, según denuncia, ha hecho de este artículo el Partido Popular. Y después de esa modificación, el Partido Popular ha abusado de ella. Ha abusado y la ha utilizado para atacar los servicios públicos, para dejar caer los servicios públicos, para recortar
y de manera bestial en los servicios públicos, y evidentemente una decisión que, insisto, que yo no compartí en la forma, pero que se tomó en un momento muy complicado y muy difícil para este país, ha sido abusada y mal usada por parte del Partido Popular. En una reunión a puerta cerrada en el Grupo Parlamentario Socialista, dirigentes del PSOE como Manuel Chávez han cuestionado que se tilde de error esta reforma por el momento complicado en la que se abordó. Por lo demás, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado que mientras se cumplan los compromisos adquiridos, seguirá el pacto de gobierno PSOE-Izquierda Unida en la Junta de Andalucía. Yo sepa hasta ahora, mientras se cumplan las 30 leyes y las 256 medidas, que eso es lo concreto, lo que se pactó en el programa de gobierno, el pacto resistirá. En el momento que eso no se cumpla, a partir de ahí me imagino que los compañeros allí, que son soberanos para tomar esa decisión, compañeros y compañeras, lo decidirán. Cayo Lara ha defendido la influencia de las políticas de Izquierda Unida en el gobierno andaluz. Ha puesto como ejemplo la ley andaluza sobre la función social de la vivienda. Si no lo hubiera recurrido el gobierno central ante el Constitucional y se aplicara la norma en España, no habría desahucios en todo el país. Y lanzaba el siguiente mensaje al Banco de España sobre el banco público. Bueno, pues ya veremos a ver si el Banco de España nos da la tarjeta para que podamos de alguna manera operar en banca pública en Andalucía. Es decir, esos son lo que da el peso en las instituciones, lo que te permite que puedas ayudar a cambiar la realidad desde el punto de vista del boletín oficial. Hablando de viviendas, el pasado año 2013 Cáritas atendió a más de 4.500 personas en su programa de personas sin hogar. Según un informe de esa organización, el 6% de los andaluces ha recibido algún tipo de amenaza de expulsión de su propio domicilio, un problema que afecta cada día a gente más joven. Fijaros que si hacemos una mirada a los últimos años, la media cada vez está bajando más, ¿vale? En el caso de las mujeres sería la media de 44 años, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción vuelve a premiar a la jueza Mercedes Alaya para que agilice la instrucción de los ERES. En un escrito le pide a la magistrada que, para evitar más demoras, eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los hechos que afectan a los parlamentarios andaluces aforados. El fiscal advierte también de la falta de medios, al tiempo que considera necesario que los peritos de la Intervención General del Estado y de la Dirección General de Seguros ratifiquen sus informes. Y ya por último sepan que la Junta ha autorizado a la Consejería de Hacienda formalizar un préstamo de 250 millones de euros con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones, una operación que permitirá impulsar proyectos como el acceso norte de Sevilla o la mejora del abastecimiento del agua en la Costa del Sol. El préstamo autorizado hoy se destinará a importantes proyectos para nuestra comunidad. Les cito los más destacados. El segundo tramo del Vial Norte de acceso a Sevilla, con una inversión de 32,5 millones de euros. Las obras de este proyecto se retomaron en junio y supondrán la construcción de 2,5 kilómetros de autovía y, además, otros 2,3 kilómetros de conexiones hacia La Rinconada y San José de La Rinconada. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia que comenzamos en estos instantes y también lo que debe decir la entrevista con Alberto Garzón, el diputado nacional de Izquierda Unida y aspirante a ser candidato por la coalición de izquierdas a la presidencia del gobierno. Una entrevista que grabamos esta mañana y que le ofreceremos después de la publicidad. Saludamos ya a los tertulianos que nos acompañan esta noche. Isabel Morillo, bienvenida. Hola, buenas noches. Enrique Cervera, buenas noches. Buenas noches. Antonio Avendaño. Hola, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, Paco Morón, bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues empezamos con el Día Internacional de Violencia de Género. Os pido un mensaje que evidentemente vamos a confluir todos en la condena de los asesinatos, la necesidad de educación, pero ¿dónde queréis poner el acento de todo lo que habéis escuchado hoy, todo lo que habéis visto hoy? Y, en fin, ¿dónde hay que llegar para intentar acabar con esta lacra? Quizás en la necesidad de aumentar los recursos, ¿no?, y que la financiación realmente de todas las medidas que hay que poner en marcha pues llegue, fluya y que se destine a la educación, aunque tú hayas dicho que coincidamos todos en eso. Realmente el problema parece ser que es eso, que las nuevas generaciones siguen ancladas en el trato que consideran que hay que darle a la mujer, ¿no?, en este caso, ¿no? Una falta. Obviamente, el tema de la violencia machista hunde sus raíces en una cultura de la desigualdad, es evidente, pero solo con voluntarismo no se soluciona. Yo lo pondría en cuestión con otro tema que está sobre la mesa en el día de hoy, que es el famoso artículo 135, ¿no? Cuando una sociedad se pone como compromiso, antes que nada, satisfacer determinadas exigencias de déficit, que por cierto en otros países como Alemania pues se ha modulado cada vez que ha sido, pues tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y estamos hablando, entre otras cosas, de retirar recursos necesarios para luchar con lacras como esto. Entonces, con independencia de que todos los estados tienen que cumplir sus compromisos, también a la sociedad hay que hablarle con claridad, ¿no? Cuando uno se pone como compromiso insoslayable determinadas exigencias económicas, pues estamos quitando recursos
pues de la educación, de la lucha contra la violencia de género o de la salud. Entonces estamos construyendo una sociedad que en vez de ir hacia adelante, pues va hacia detrás. Yo creo que la lucha contra la violencia de género no es cosa de un día, sino del día a día, y que nunca hay que bajar la guardia y que hay que ser siempre beligerante en cada una de nuestras actitudes, como padres al educar a nuestros hijos, como compañeros en el trabajo, al relacionarnos, porque sí que creo que estamos retrocediendo, que la juventud cada vez pues asume más la dominación del hombre sobre la mujer y que es intolerable, ¿no? Y después hay algo que me parece fundamental, que hoy se dice mucho, pero que creo que es la clave, aparte de que se necesiten más recursos económicos, que es que esto no es un asunto privado, que es el gran fallo, ¿no? Esto es un asunto público. Hace poco circuló un vídeo en el que se podía ver la actitud, mediante una cámara oculta, la actitud de la gente ante un acoso de un hombre a su pareja, y la mayoría de las personas miraban hacia otro lado. Eso es intolerable. El día que la sociedad asuma que es un problema de todos y de cada uno de nosotros, pues yo creo que sí que podremos avanzar, ¿no? No, a mí la parte que no me ha gustado de la jornada de hoy es que siguen circulando los reproches políticos sobre esto. No digo que no sean legítimos, digo que aquí uno de los valores añadidos de verdad importante es el consenso entre todos. Y en eso sí se ha avanzado, porque si recordáis, cuando se aprueba la ley de violencia de género de Zapatero, había muchas resistencias en ámbitos de la derecha, no digamos ya en la Iglesia, que no acaba de entender, en fin, cuando le hablas de igualdad, se creen que se llama ideología de género, y ahí hay un problema para poder llevar esto a la escuela, porque esto se cura en la escuela, se cura en las familias, pero se cura en la escuela. Y en la escuela no hemos sido capaces de llevarlo, ¿eh? El intento último, que era la ley de educación, la asignatura de educación para la ciudadanía, que tenía elementos de este tipo, eso fue un fracaso, fundamentalmente porque hay una parte de la derecha y sobre todo de la Iglesia que la igualdad le cuesta que eso vaya a las escuelas. Ya que me hablas de la reticencia de la Iglesia Católica a la igualdad entre sexos, me acuerdo del libro Cásate y sé sumisa, que precisamente publicó el Arzobispado de Granada, al cuyo titular se ha referido esta misma tarde en su viaje de vuelta de Estrasburgo a Roma, al Vaticano, después de intervenir en el Parlamento Europeo, el Papa Francisco, diciendo que le comunicó, que llamó al propio obispo, arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, para que abriese una investigación, y todavía estamos esperando las explicaciones del señor Martínez. En fin, después de violencia de género pasamos a este caso igualmente abominable, bochornoso. Os pido una opinión sobre todos los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos días, con las cuatro detenciones, con el nuevo testigo que hoy ha puesto encima de la mesa, bueno, lo fue ayer, pero hoy ha trascendido que hubo una nueva denuncia y que se sigue investigando a nuevos curas por encubrimiento, en fin, por diferentes abusos o pederastia. Isabel, empiezo contigo. Yo creo que bueno, que el Papa está dándole un revolcón a la jerarquía de la Iglesia y a las formas de entender la Iglesia todavía de mucha gente que tiene poder, y entre ellos me parece que el arzobispo de Granada ejemplifica pues un pasado de la Iglesia que, por mucho que se postrara de rodillas para pedir perdón, pues no asume que hay que ser drástico, tomar medidas, llegar hasta el final, dejar que la justicia actúe y poner fin a este caso, que es repugnante, es abominable. Y bueno, y es que hay la justicia tiene que llegar hasta el final, pero es que la Iglesia también tiene que ser la primera en apartar a cualquiera de los presuntos implicados o que bien hayan actuado abusando de menores o hayan actuado encubriendo estos abusos, ¿no? Yo creo que el Papa pues ha situado por delante, y espero por lo menos que sirva para algo, ¿no? El Papa lo que ha hecho es darle sensatez, ¿no? Es el único que ha sido capaz de hablar con sensatez y dejar claro que no es cuestión de esconder estas cosas, sino de publicitarlas y de actuar, ¿no? Y de exigir responsabilidades. Y desde luego, desde el Arzobispado de Granada, deberían de actuar con más contundencia, y la justicia, desde luego, es implacable en este asunto, ¿no? Me parece bien las cosas que dice el Papa, es mucho más sensato que los papas anteriores. Pero también, pero parece que queda incluso por encima de la institución, ¿no? Él. Yo lo que es una yo, persona que yo no lo que ha digo es que en cualquier institución, yo me imagino, yo no salgo de mi asombro con el arzobispo de Granada. Dice que no presentó denuncia porque le dijo el denunciante que no denunciara, que ya denunciaba él. Vosotros me imagináis un director de un instituto, de un colegio, que llega un alumno y le dice eso, y dice, no, pero no hagas nada, que ya me encargo yo. ¿Pero cómo? La comisión de un delito abominable, además.
¿cómo el director de un instituto no lo iba a hacer? Y si el director de un instituto no lo hace, yo sé lo que hace el delegado de educación o el responsable de aquí o de cualquier sitio, destituirlo. Y yo no veo que haya destituido al arzobispo de Granada. Lo vemos allí tumbado, dándose los peces de pecho. No, pero cuando... luego con actitud desafiante, porque ayer le preguntaron precisamente si iba a ir al Vaticano a ofrecer explicación al Papa, y bueno, no voy a ir ni aunque me llame el Papa. Vale, o sea, no, una actitud casi altiva, desafiante, en fin. No se sé. Entiende que el Papa también tendrá que dar un paso más allá, ¿no? Una vez que la justicia empiece a actuar. Yo creo que en la Iglesia Católica, o en la Iglesia en general, pero en la Iglesia Católica, la verdad es que, por hablar en términos empresariales, hay una cultura corporativa. Aquí durante décadas, cuando salía un caso como este, lo que hacían con el cura era mandarlo a otra parroquia. Esa es la verdad de nuestro país. Bueno, pero él ha dicho eso, que no está en la línea de taparlo, sino de intentar por lo menos que se sepa y poder actuar, ¿no? Sí, está claro, pero cuidado, porque como bien dice Enrique... Pero estamos en una institución que hay que ir dando los pasos poco a poco, o sea, lamentablemente. Pero o sea, no estoy diciendo poco, Papa, el actual Papa sí se está encargando de modificar o de cambiar alguna de las cuestiones. Bueno, a veces es verdad, porque hasta ahora, desde luego, lo que ha sucedido es lo de siempre. O sea, ha estado el arzobispo de Granada, ni siquiera fue a la conferencia episcopal. La conferencia episcopal tardó 5 días en hacer una declaración. Y una declaración en la que respaldó a este señor. Siempre tampoco, Enrique. El Papa descolgó el teléfono y llamó a la víctima de abuso. Yo creo que lo que hay que entender es que a lo mejor el cambio se tiene que producir urgentemente, pero es realmente él está en la labor de... Lo que pasa es que hay que ver que estamos hablando de una institución tan específica y con una serie de cuestiones yo particularmente considero que cuando se produce un delito de esta naturaleza, yo no puedo contemporizar con las costumbres milenarias de esa institución, porque ya sabemos cuáles son las costumbres milenarias de esa institución. Pero para eso también tiene la justicia que actuar. Por supuesto. Por eso estamos, y luego ya la institución como tal, imagino que irá... Por supuesto, pero creo que en cualquier empresa, en un instituto, en cualquier partido político, en la Cruz Roja, en una ONG, que pasara algo como esto, por supuesto, la justicia, de eso ya se tienen que encargar pues, los ciudadanos, el Estado, y por supuesto esa institución. Y yo, la verdad, la actitud del Papa es distinta a los anteriores, por supuesto. La actitud del Arzobispado de Granada es muy distinta a los anteriores. Al final es que donde estará la prueba... Al final el Papa, si quiere cambiar las cosas, y yo creo que las quiere cambiar, cambiar las cosas, eso tiene un coste político interno. El coste será pues que si el Papa toma la decisión que tiene que tomar, que es o destituirle o mandarle el mensaje al arzobispo de que tiene que irse, eso tiene un coste interno. En la conferencia episcopal vamos a ver si el Papa es capaz de llegar hasta ahí. Pero es cierto que una institución que para que prospere una denuncia, tengan que llamar al Papa. La propia institución tiene un problema, ¿no? Porque alguien estaba, o se ha utilizado la llamada del Papa un poco como elogio para el Papa, a lo mejor, para la propia institución. Es una vergüenza. Claro, es que saltar todo el conducto reglamentario, claro, de escalones. Eso por no entrar ya en la parte de las detenciones, claro, porque en las operaciones policiales hay detenciones televisadas y detenciones sin televisión. Estará sin televisión, ¿no? A mí me parece que todas tendrían que ser sin televisión, ¿no? Pero, en fin, que cuando van a UGT o a la Diputación de Sevilla, están allí las cámaras porque avisa a la policía. A mí me hubiera gustado que también hubieran avisado para los sacerdotes. Y una última cosa en relación a tomar decisiones por parte del arzobispado, ¿no? El profesor que está también en la investigación, aunque la Junta de Andalucía le ha pedido que le retire, digamos, la autorización, aún no se la ha retirado. Digo que a día de hoy aún no se la ha retirado. Eso añadiendo que en el colegio donde da clase, claro, los padres están que trinan, ¿no? Porque no, bueno, porque están inquietos, ¿no? De manera que el arzobispado debería actuar ya en eso también, ¿no? Y yo, por apuntar una cosa más que es muy colateral y muy menor, pero yo al subdelegado del gobierno en Granada no lo entiendo. Se esperan detenciones. Ahora hemos escuchado, no se espera detenciones. ¿Quiere usted dejar a la policía que detenga? ¿Tiene usted que avisar si van a detener o no van a detener? Es que yo es que eso lo nunca he visto. Una cosa, que hay una operación en marcha ya un día por la mañana y diga, pues hoy habrá detenciones. Bueno, ahora sí, ahora no. Pero usted tiene que avisar a los malos, yo no lo entiendo. Sobre todo, es verdad que se ha dicho por expertos en derecho que las detenciones han tardado mucho, o por lo menos se ha avisado con tanta antelación que iba a haber detenciones que han podido preparar precisamente esos señores una coartada común, ¿no? Sí, además, vamos a ver, hoy el primer registro tiene lugar ayer, tiene lugar
8 días después de que salte a los medios el escándalo. Y claro, se decía, dice la policía, vamos a ver qué encontramos en el ordenador. O ya les digo yo lo que van a encontrar, nada. Cuando uno tiene una semana para limpiar el ordenador o darle de martillazo. Es que ese primer día el subdelegado del gobierno de Granada dijo, habrá detenciones el fin de semana. Dijo, y faltaban 5 días para el fin de semana, lo dijo el lunes. En fin, luego no fueron el fin de semana, fueron el lunes. Pero... Sí, sí. Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis. Cambiando totalmente de registro, tenemos tan solo 3 minutillos. Precisamente hoy nuestro invitado, del que vamos a ofrecerle una larga entrevista después de la publicidad, Alberto Garzón, ha sido quien ha defendido en nombre de Izquierda Plural pues esa iniciativa para debatir la reforma del artículo 135, que lo que hace es primar el pago de la deuda a cualquier servicio social. Bien, el PSOE ha cambiado de opinión, dice que fue un error pactar eso con el Partido Popular en esa reforma express entre Zapatero y Rajoy. Y ha habido un debate interno dentro del Partido Socialista en el Grupo Parlamentario Socialista a puerta cerrada, en el que muchos han dicho que había que asumir el error y hacer este cambio, pero otros muchos, como por ejemplo Manuel Chávez, decían, otros muchos, el que no hemos enterado es de Manuel Chávez, que decían que no habría que tildarlo como un error porque fue una decisión marcada por las circunstancias complicadas del momento. En fin, ¿cuál es vuestra opinión? Os pido un ejercicio de concisión. Pero yo creo que ese debate existe dentro del PSOE, ¿no? Públicamente, el pasado viernes, en un desayuno informativo, la presidenta del partido, Micaela Navarro, asumió que se habían equivocado en los últimos tiempos a lo del artículo 135 de la Constitución, pero también dejó muy claro que, en su opinión, no habría que estar pidiendo perdón hasta el final de los días, ¿no? Que ya estaba bien y que un partido alicaído y desconcertado, como parece que se... muestra el PSOE cuando se flagela por los errores cometidos con la última etapa de Zapatero, pues que ya estaba bien y que había que seguir adelante. De todas maneras, es una situación muy complicada. Si rectifican lo que hicieron en el 135, mal. Si no lo hacen, mal también. En fin, yo creo que bueno, entiendo. Si hay un sentimiento generalizado de que eso no se debió hacer, pues porque no van a votar a mí a favor, ¿no? Yo considero que más que un error son decisiones que se toman en un momento concreto, ¿no? Y ante una circunstancia específica. En aquel momento tocaba hacer una política destinada o que contemplara aquellas cuestiones que desde Bruselas te imponían, y había que tomar esa decisión y se tomó. No pasa nada porque después, tres años a posteriori, se modifique y se apueste por otro tipo de política, pero no, porque las circunstancias muy coherente cambian. Que un partido socialista con los principios que defiende asuma pero, que pero hay que pero bueno, ya el electorado el castigó al Partido Socialista por ese todo. Tipo de medidas y por esas decisiones. A partir de ahora estamos en otra situación en la que la economía parece ser que puede mejorar, que puede haber otro margen para activar una serie de medidas o de reformas constitucionales que beneficien más a los ciudadanos. Venga, 30 segunditos, sí. Enrique y no, Antonio. Yo estoy en la línea un poco de Paco. Es que se nos olvida que, cuando se toma la decisión Zapatero, se la atribuimos a Zapatero, que no es de Zapatero, claro. Que es que no podían colocar la deuda de ninguna manera, y entonces hay alguien que le ordena hacer una serie de cosas, que Draghi, su famosa carta. Yo creo que aquello fue una humillación de los acreedores a los deudores y a la propia soberanía. Restañar y arreglar esa humillación, a mí me parece que políticamente hay que hacer. Enrique, brevemente. Yo creo que no se pueden analizar los hechos al margen de las consecuencias que han tenido. Yo estoy con lo que dice Francisco, se tomó un momento determinado, tendríamos que ver qué hubiera pasado si no se tomó esa medida. Digo, para calibrar justamente. Ahora, como se tomó esa medida y vemos lo que ha pasado, pues que ha sido utilizado abusivamente para cargarse los servicios públicos en España, pues yo no me parece mal que el Partido Socialista revise. Quien no tiene que revisar la historia es quien no la tiene. Venga, vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos con la entrevista a Alberto Garzón, y luego retomaremos la tertulia en compañía de Enrique Cervera, de Isabel Morillo, de Antonio Avendaño y de Francisco Morón. Permítame, señor Garzón, antes que nada, que le pida una reflexión, un mensaje sobre, en el Día Internacional sobre la Violencia de Género, sobre esta lacra, esta pandemia que ha provocado ya la muerte de 47 mujeres asesinadas en España. Pues que hay que seguir actuando contra la violencia de género y hay que seguir concienciando, no solo desde el ámbito cultural, sino también desde el ámbito institucional. Hay que seguir regulando y a incrementar el tipo de regulación para evitar este drama, teniendo muy presente que la violencia física es una violencia dentro de un conjunto de otro tipo de violencias, como puede ser
pues la violencia psicológica o como puede ser incluso el tratamiento que nosotros hacemos en el lenguaje, en la forma en la que detectamos machismo en nuestras propias palabras. Ante todo eso hay que estar alerta porque es el germen de lo que finalmente puede ser desgraciadamente la muerte de una persona. Acaban de cumplirse 10 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que fue un paso muy importante hace una década, pero que ha resultado insuficiente. Si tuviese usted la responsabilidad, o si estuviese en su mano, ¿qué haría? ¿Educación, prevención, protección, represión? En fin. Yo creo que un poco de todo. Al final está claro que hay un elemento educativo, como decía antes, porque en el propio lenguaje están instalados comportamientos machistas y en la propia configuración y en la propia forma de ver la sociedad y ver la política puede haber rasgos de machismo. Y contra todo eso hay que combatirlo desde el elemento cultural, pero también hay que combatirlo desde las propias instituciones y, como decía, hace falta una regulación que proteja a las mujeres y que proteja a las personas que están sufriendo violencia de género. Por lo tanto, contundencia en todos los ámbitos, desde el cultural, el educativo, desde los colegios, desde el lugar educativo más pequeño, pero también desde los medios de comunicación hay que ayudar, porque no toda la educación está en los colegios, sino que también está en el seno de las familias, en el seno de la comunidad política, y es desde ahí donde nace todo. Hoy es oportuno acordarse, señor Garzón, más que nunca, del libro Cásate y sé sumisa, que publicó el arzobispo de Granada. ¿Cómo puede fomentar el machismo y la apología de la sumisión ante el macho dominante, la Iglesia, y que todos se lo permitan? Pues sin duda, porque la Iglesia tiene un poder descomunal en nuestro país y que lo tiene tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. El Estado, todos nosotros y nosotras estamos dando miles de millones de euros a la Iglesia y sin embargo no estamos exigiendo que esté a la altura de la sociedad y le estamos permitiendo que determinados casos, como pueden ser casos de corrupción, de pederastia o de abuso a las personas, bien sean mujeres o bien sean hombres, se les está siendo muy tolerante, cuando realmente aquí lo que hace falta ante estos casos es tolerancia cero, absolutamente. Es decir, ningún tipo, no se puede permitir ningún tipo de estos comportamientos. Por lo tanto, hay que repensar el papel de la Iglesia, pero desde luego hay que repensar, mucho más importante, el papel de determinadas instituciones que tienen mucho poder de convicción en la sociedad y que, sin embargo, pues no están siendo a la altura de la historia. Necesita un proceso de modernización muy profundo, a mi juicio. Precisamente la Iglesia Católica está viviendo estos días el mayor escándalo de su historia reciente, con 4 personas detenidas, 3 curas y un profesor de religión. Están siendo investigados otros 8 por al menos 5 víctimas. Ya hay solo una denuncia, pero hay otras 5 posibles víctimas de abusos sexuales y pederastia. ¿Cree usted que la petición de perdón es suficiente o deben asumir otro tipo de responsabilidades eclesiásticas? Yo creo que el perdón está muy bien, pero para el ámbito íntimo, el ámbito privado, el de asumir unas responsabilidades de la vida íntima. Pero cuando estamos hablando de instituciones que tienen tanto predicamento hacia lo público, cuando estamos directamente hablando de instituciones públicas, está claro que hay que asumir otro tipo de responsabilidades y que no vale con el perdón. Hay que asumir responsabilidades dimitiendo, cesando, cualquier tipo de gesto que sea percibido como la sociedad como un verdadero símbolo del perdón, pero del perdón institucional. Y luego que, por supuesto, prosiga el cauce jurídico, porque si hay evidentemente delitos, será la justicia la que lo dictamine. Pero en el ámbito de lo público, de la institución pública, hace falta una cultura política nueva, una cultura política de la responsabilidad, algo que en este país no se está teniendo, que en este país tenemos una ministra que financió fiestas de cumpleaños con dinero de la Gürtel, que no vio un coche de lujo en su garaje cuando realmente procedía fundamentalmente y previsiblemente de casos de corrupción, y como este caso, tantos otros, y que no se han dilucidado con un momento ni han terminado con un momento de dimisión, sino todo lo contrario. Hay que cambiar todo eso y eso empieza por predicar con el ejemplo. Ahora que, como usted dice, se le pide a los partidos, a la institución, a los sindicatos, a los bancos, transparencia y limpieza en sus actuaciones, ¿entiende que la Conferencia Episcopal siga apoyando a este señor arzobispo de Granada, condene vehementemente este tipo de prácticas bochornables, repugnantes, pero siga manteniendo en el cargo a este señor? Es que es una incoherencia, es hipocresía. Tú no puedes denunciar que algo es bochornoso y mantener o apoyar a la persona que es responsable de ese bochorno. Obviamente hace falta pedir coherencia en este caso y en tantos otros, responsabilidad política, que es un elemento que está referido a los principios y a los valores, y por lo tanto la Iglesia en ese caso tiene que asumir es que esos principios y esos valores no están puestos en cuestión por su propia actitud, en beneficio además de la propia sociedad cristiana, que no entiende que esto esté ocurriendo de esta forma.
Cuando emitamos esta entrevista, usted habrá defendido esta tarde en el Congreso de los Diputados la necesidad de debatir la reforma del artículo 135 de la Constitución, en definitiva que no se priorice el pago de la deuda a cualquier otra necesidad de los ciudadanos. ¿Qué le parece el cambio de actitud del Partido Socialista? ¿Se lo cree? A mí me ha sorprendido porque llevamos en esta legislatura, en 3 años aproximadamente, llevamos muchos debates en los que ha estado presente el artículo 135, en el que nosotros de Izquierda Unida hemos pedido la supresión de ese artículo modificado por el PP y el PSOE en el año 2011, y que el Partido Socialista sistemáticamente nos ha dicho que ese era un artículo que estaba muy bien, que era vigente y que incluso lo decía en voz de su portavoz de Economía en ocasiones, como era Pedro Sánchez. Por lo tanto, es sorprendente. Lo que queremos saber es si obedece a una táctica política o es verdaderamente un punto de inflexión en los principios políticos que rigen la economía y la política económica del Partido Socialista. Está por ver porque el artículo 135 es un hito fundamental en el proceso destituyente, de vaciado social de la Constitución, pero no es el único hito. Estamos hablando de muchos otros elementos como la privatización sistemática de empresas públicas y eso también fue responsable el Partido Socialista. Si el Partido Socialista quiere volver a la izquierda, no solo en la retórica, desde luego tiene que acometer un proceso de reconocimiento de errores que va mucho más allá del artículo 135. ¿Por qué se presenta usted, señor Garzón, a las primarias para ser el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno? Bueno, si miramos a la calle, si miramos de dónde venimos, vemos que hay una pobreza, desigualdad, miseria crecientes que nos incomodan y que nos horrorizan y que por lo tanto hay que asumir responsabilidades políticas nuevas para cambiarlo. El objetivo es transformar la sociedad y yo creo que todos y todas, en función de donde estemos, tenemos que asumir nuevas responsabilidades. Mi ámbito es el de Izquierda Unida. Yo estuve en el 15M, yo estuve en las calles y en las plazas reclamando una política diferente. Y es allí donde me di cuenta de que había que estar también en el Congreso, que había que estar en el Congreso para defender estas mismas políticas. Y ahora me doy cuenta de que tenemos la necesidad de entrar en la Moncloa y expulsar a los mercaderes que la han ocupado, porque tenemos un gobierno que no está pensando en la mayoría social, está pensando en una minoría social y sus intereses. Por eso es una candidatura a presidencia del gobierno para asumir responsabilidades, para decir yo toda mi energía la voy a poner para que esta situación tan dramática no vuelva a ocurrir ni desde luego esté vigente como está hoy en día, que solo hay que mirar a la calle para verlo. Dice usted que hay que llegar a la Moncloa para expulsar a los mercaderes, el gobierno que actualmente del Partido Popular. Explíqueme lo de las mociones de censura a alcaldes o presidentes corruptos. ¿No puede ser también para los dirigentes que incumplen sus programas electorales? Nosotros creemos que la política es algo mucho más y que la democracia es algo mucho más que votar cada 4 años. De la misma forma que una familia no delega toda la educación en el colegio, sino que también está atento en el seno el hogar, la política no puede ser delegar en unos responsables políticos toda la política. Tiene que ser también implicación de la ciudadanía permanentemente en las decisiones que se están tomando en el ámbito político. Por eso la democracia no es solo votar cada 4 años y por eso la democracia es fiscalizar permanentemente. De tal forma que aquellas personas que incumplen el programa electoral, aquellas personas que dejan de representar a los ciudadanos que le votaron, tienen que asumir responsabilidades, pero no desde el punto de vista solo ético, sino que tiene que haber mecanismos formales que permitan, por ejemplo, como los revocatorios, que permitan a la ciudadanía decir, es que este señor ya no me representa. Ya no me representa porque desde que ha llegado al gobierno solo está obedeciendo a lo que le dicen las grandes fortunas y no a lo que le estamos diciendo la ciudadanía, ni siquiera al programa electoral. Y tiene que haber mecanismos para que, después de hacer ese diagnóstico, la ciudadanía pueda revocarle el mandato. Eso nosotros lo llevamos en el programa de nuestro proceso constituyente, de nuestro nuevo recambio, de nueva política. ¿Esa es la diferencia entre revocatorio y mociones de censura? Efectivamente, un revocatorio. ¿Mociones de censura ciudadana serían por corrupción, caso de corrupción? La moción de censura es, en última instancia, una medida que ya existe a día de hoy, pero que solo existe en el ámbito de los propios representantes políticos. La moción de censura ciudadana depende del diseño que tiene. Nosotros hablamos de superar el ámbito de los plenos municipales o de los diferentes parlamentos autonómicos o congreso. Hablamos de que si un 20% de la población recoge firmas para decir que ese ministro ya ha dejado de representarles, se pueda poner en marcha un referéndum donde vote toda la población con derecho a voto para que si sale más del 50%, por ejemplo, esa persona tenga que dimitir.
Y eso es un revocatorio, es algo mucho más porque implica a la ciudadanía de forma activa, no solo depende de los políticos elegidos cada 4 años. Volvamos al asunto de las primarias, que hemos dejado algunas cuestiones pendientes. ¿Serán unas primarias de verdad? ¿Habrá candidatos de verdad que puje con usted por ser el candidato, o veremos una cosa parecida en un ejercicio de mimetismo lo que ocurrió aquí en Andalucía con un candidato que no tenía peso y que intentó de esa manera Izquierda Unida en Andalucía intentar legitimar un proceso para que Antonio Maillo adquiriese más fuerza? Bueno, yo espero que con todos los procesos de primaria haya múltiples candidatos, no solo dos, de hecho, espero que haya muchos más y que se garantice que todos tenemos la misma presencia mediática, que tenemos más o menos las mismas garantías de ser conocidos por la militancia, para que la militancia pueda votar en condiciones. Eso significa que yo espero que haya más candidatos cuando se inicie el proceso, porque creo que es algo que nos beneficia a todos y a todas en el proceso colectivo de Izquierda Unida. Está por ver, porque de momento soy la única persona que ha anunciado que presentará su candidatura, pero yo espero desde luego que haya mucha más gente, porque es un proceso de democracia que implica la democratización de los partidos también, y estamos acostumbrados a vivir en dinastías. Es que, ¿quién puso, por ejemplo, a Mariano Rajoy? A Mariano Rajoy le puso a dedo Aznar, y a Aznar le puso a dedo Fraga, y a Fraga le puso a dedo Franco. Al final estamos viviendo unas dinastías continuas que son las que tenemos que romper con la democratización de los partidos, y un proceso de primarias es un instrumento no suficiente, pero sí necesario para democratizar a los partidos. ¿Cuenta usted en Andalucía con apoyos significativos, como el del propio coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, el secretario general del Partido Comunista, el también andaluz José Luis Centella, y la propia consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés? ¿Qué significaría para usted Andalucía, qué papel tendría si usted resulta vencedor en estas primarias? Bueno, Andalucía juega un papel fundamental, en tanto que yo también soy andaluz, yo vengo de Málaga, de Rincón de la Victoria, como sobre todo porque Andalucía tiene un proyecto político que yo comparto, y es un proyecto político que nos interpela sobre una forma distinta de ver la democracia, una forma distinta de ver la política, muy caracterizada pues por lo que ha defendido siempre Antonio Maillo en sus intervenciones y públicas y privadas, que es una ruptura con una política elitista, una ruptura con una política encaminada a la defensa de una minoría social, y por lo tanto Andalucía, además que en Izquierda Unida tiene un peso muy importante en número de militantes, pues va a jugar un papel fundamental. También en tanto que periferia del país, una zona con más desempleo, con más pobreza, con más desigualdad, que necesitamos desde luego hacer política desde abajo, y nunca mejor dicho, aquellos que más son más desfavorecidos son los que más papel tienen que jugar en la nueva sociedad. No es un estudio científico ni un termómetro social, pero me va a permitir que le lea un mensaje, la opinión de una joven de izquierdas que, desencantada precisamente con la coalición de izquierdas, con Izquierda Unida, comenzó a coquetear con Podemos, pero que al enterarse que usted podría ser el candidato, me mandó el siguiente mensaje: estaba clarísimo, sería absurdo que Izquierda Unida no apostara por Garzón, es joven, llega a la gente y tiene un discurso más coherente que el resto de Izquierda Unida, de hecho deberían haberlo hecho antes, es la continuación de Anguita. ¿Se siente usted identificado con este perfil? Bueno, yo lo agradezco, desde luego. Yo creo que el proyecto político es lo importante, más allá de las caras, pero claro que las caras aportan un mayor valor añadido, un proyecto político en sí mismo, que creo que es interesante. Es interesante, y además por mi generación, mi edad, yo tengo ahora mismo 29 años, sin duda tengo una penetración mayor en sectores de la juventud que otros perfiles no pueden tener, y creo que además en un momento en el que la juventud estamos sin expectativas de futuro, sin garantizar las pensiones, teniendo que marcharnos del país porque no tenemos futuro ni presente en nuestro territorio, sin duda eso es un valor añadido muy, muy importante para mí. Por eso creo que esta candidatura, que es una nueva etapa, también es una nueva etapa generacional. Pero hay opiniones para todos los gustos. Yo desde luego agradezco este tipo de opiniones. Si usted es candidato, se enfrenta a unas encuestas muy adversas. En primer lugar, ¿se cree estos sondeos que hablan de un auge imparable de Podemos en detrimento del bipartidismo, pero también le sitúa a ustedes en un camino hacia la irrelevancia? Bueno, sin duda el país está en un cambio de época, un cambio de era, en el que está todo muy movido y todo ha cambiado en 7 meses de una forma radical, y podría cambiar todavía mucho en las próximas semanas, y seguro que lo hará en las próximas semanas o en los próximos meses. Por lo tanto, yo nunca tendría como guía absoluta o como brújula a las propias encuestas. Creo que eso sería un grave error, porque al final la política está para obedecer a los principios, a la ética, a la ideología. Y si yo decido asumir una responsabilidad en una formación que tiene en las encuestas en torno a un 5, un 6%, es precisamente porque mi objetivo es transformar la sociedad, no ganar. Ganar es el medio y va a ser necesario, y queremos ganar, queremos gobernar, pero porque queremos
queremos transformar la sociedad. Y eso es muy importante porque en política no es como en el deporte, como en el fútbol. En el fútbol lo importante en un partido es ganar, es terminar el partido con más goles que el contrario. Pero en política eso es un medio para precisamente transformar la sociedad. Y yo creo que el instrumento más útil es Izquierda Unida. ¿Y qué está fallando para que esa transformación de la sociedad a la que ustedes apelan, ese mensaje, no esté llegando a la ciudadanía en este momento? Bueno, sin duda hay elementos comunicativos, de una estrategia de comunicación que falla, y también hay elementos de falta de ambición política que necesitamos hacer autocrítica al respecto. Es decir, una Izquierda Unida que en los últimos años no ha hecho la autocrítica pertinente y que ha sido mucho más lenta que la propia sociedad. El tiempo histórico de la organización ha sido más lento que el tiempo histórico de la sociedad. ¿Qué toca ahora en esta nueva etapa? Pues no pensar en el repliegue, no pensar en una posición defensiva, sino acelerar, pisar el acelerador y adecuar la organización a las demandas de la sociedad. ¿Qué diría usted a aquellas voces que acusan precisamente a Izquierda Unida de entreguismo sumiso a Podemos y no defender precisamente los valores, la historia y las esencias de Izquierda Unida? Pues que es un grave error. Es un grave error porque nosotros defendemos nuestra historia, nosotros defendemos nuestra autonomía y nuestra independencia. Desde luego que sí, pero lo hacemos precisamente, y precisamente porque lo hacemos, visualizando un escenario de convergencia. Nosotros nos llamamos Izquierda Unida no por casualidad, sino porque creemos que la unidad de la izquierda es el instrumento mejor para transformar la sociedad. Pensamos que unidos somos más fuertes, que la gente desfavorecida, la gente que sufrimos las consecuencias de la crisis y la gestión neoliberal de la crisis, unidos somos más fuertes. Por eso ofrecemos a todas las fuerzas políticas de izquierdas, movimientos sociales, ciudadanos y ciudadanas, encontrarnos en un espacio común, porque unidos somos más fuertes. Si hay otras fuerzas que no quieren participar, serán ellas las que tengan que justificar después por qué a la gente de la calle que nos pide unidad, por qué ellos no quieren hacerlo. Pero nosotros sí lo vamos a querer hacer, porque no se trata de ir hacia un espacio de generar una burbuja donde solo convives tú solo. Al contrario, hay una oportunidad histórica en este país, queremos aprovecharla, queremos transformar la sociedad y sabemos que es mucho más fácil hacerlo juntos y juntas que en solitario. Esa invitación a la convergencia es extensible a Podemos, pero ¿cómo pactaría Izquierda Unida con una formación que dice que no tiene ideología, que no es de izquierdas, que es de la mayoría? Ese es el verdadero problema que tiene Podemos, que es que ha calculado una estrategia donde hay una calculadísima ambigüedad ideológica. Podemos no ha dicho todavía que sea un partido de izquierdas, y yo creo que este país necesita, por fin, se merece, por fin, un gobierno de izquierdas, porque no ha tenido nunca un gobierno de izquierdas, nítidamente de izquierdas. Y por eso creo que el instrumento más útil es Izquierda Unida y no precisamente Podemos. Podemos tiene una ambigüedad ideológica que es preocupante, pero tenemos que centrarnos también en los elementos que compartimos para ver si juntos y juntas podemos transformar el país. Pero desde luego yo estoy convencidísimo de que si Podemos gana y lo hacen solitario, con esa calculada ambigüedad ideológica, desarticulando los movimientos sociales, desarticulando la movilización en la calle y mandando un mensaje muy peligroso, que es el de que se puede transformar un país solo ganando unas elecciones, eso ya lo vivimos en el año 82 y no podemos repetir la historia. ¿El pacto PSOE-Izquierda Unida en Andalucía es trasladable, es exportable al resto del país? Ahora mismo, en el momento histórico actual, con un Partido Socialista de Pedro Sánchez que de momento lo que se mantiene es suscribiendo su política anterior, al margen de determinados matices, como puede ser lo del artículo 135 muy recientemente y todavía sin saber si es creíble esa posición, yo veo más cercano al Partido Socialista de Pedro Sánchez trabajando una gran coalición con el PP antes que participar con otras fuerzas de izquierdas. Pero todo se verá. Si el Partido Socialista quiere mantener una política de izquierdas y debatimos sobre un programa, pues eso será otra cuestión después de las elecciones. Pero en este mismo momento veo más factible que Pedro Sánchez pacte con Rajoy antes que abrir la puerta a pactos con la izquierda. Pero ustedes están influyendo en Andalucía, evidentemente, con una política de izquierda, con el sesgo más de izquierda que hay en la política de la Junta de Andalucía, la función social de la vivienda, el decreto de exclusión social, las comisiones de investigación sobre los ERE, todo eso se ha reflejado gracias a la presencia de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Por qué no cree que están ustedes rentabilizando esa arista más social en la propia ciudadanía?
Pues sin duda es cierto todo lo que está diciendo y tiene que ver con que Izquierda Unida está en el gobierno para hacer cosas que antes no se hacían o que no se hubieran hecho si Izquierda Unida no estuviera, como la Comisión de Investigación de los ERE, un caso muy ejemplar de cómo se ha hecho solo cuando Izquierda Unida ha llegado, pero también el decreto de ley social de la defunción de la vivienda. Pero también es verdad que la ciudadanía está penalizando quizás pues esa participación con un partido socialista que está mermado por casos de corrupción de toda naturaleza y que no nos son evidentemente gratos. Y yo creo que en este momento el Partido Socialista andaluz está siendo muy, muy poco contundente con los casos de corrupción. Y el último fenómeno, el de Ideas, el de la Fundación Ideas, en el que se pretendía pagar la defensa judicial de los implicados, los ERES, con dinero público, y que si no llega a ser por Izquierda Unida eso hubiera pasado, nos está reflejando que el Partido Socialista no es lo suficientemente contundente con la corrupción, y eso a mí me preocupa sobremanera. ¿Y eso puede provocar una ruptura o que se enturbien las relaciones en el pacto? Izquierda Unida tiene que cumplir el pacto, y si no se cumple el pacto porque el Partido Socialista no le deja trabajar, como ocurrió por ejemplo con la Corrala, entonces Izquierda Unida lo tiene muy claro. Izquierda Unida no está para tener unos sillones, está para hacer política que no se hubiera hecho de otra si no estuviera Izquierda Unida. Si el Partido Socialista obstaculiza el pacto, entonces será el Partido Socialista el que estará poniendo en problema y en contradicción este llamado pacto. Pero además, si hay sombra de corrupción, evidentemente hay que hacer una reflexión. Hay que hacer una reflexión aunque no estuviera en el pacto. Y es que Izquierda Unida no puede mantenerse en un escenario de sombra de corrupción. Por lo tanto, el PSOE tiene que ser mucho más contundente contra su propia corrupción. Y en este caso, el caso de Ideas, yo creo que es un momento espectacular para que el Partido Socialista dé ejemplo. Si no da ejemplo, pues habrá que iniciar una reflexión profunda. ¿Qué opinión tiene usted de Susana Díaz? No la conozco personalmente. Lo que sí es cierto es que cuando ocurrió el caso de la Corrala, en el que finalmente se nos ha dado la razón en todos los aspectos de todas las instituciones, Susana Díaz se comportó de una forma autoritaria y muy lejos de los principios de izquierdas. Autoritaria porque entendió que el BOJA era como su diario personal donde se hacían garabatos, cuando realmente el BOJA es una cuestión que nos atañe a todos y a todas, y una presidenta no puede legislar en el BOJA y retirarse al día siguiente. Eso es una política verdaderamente infumable. Por lo tanto, es un elemento político que yo es lo único que puedo valorar, dado que no la conozco ni personalmente ni en otros ámbitos políticos. Solo puedo decir que esas actitudes no me gustaron en absoluto. ¿Qué mensaje lanza Izquierda Unida desde la propia Consejería de Fomento, con Elena Cortés, con Amanda Meyer y como otros muchos dirigentes, al multar a bancos por no poner a disposición de los registros de demandantes de VPO precisamente esas viviendas sociales? Pues uno muy sencillo, y es que el país es nuestro, no de una minoría social. El país es de todos y de todas los ciudadanos, y por lo tanto no es de una minoría social, y los recursos tienen que estar a disposición de todos y de todas, y que la prioridad es que la gente tenga satisfechos sus derechos humanos. Y todavía estamos lejos de disfrutar de los derechos humanos, porque entre los derechos humanos existe el derecho a la vivienda, el derecho a no pasar hambre, el derecho a poder tener una vida digna, y las instituciones deberían estar volcadas totalmente en la satisfacción de esas necesidades. Y solo con la presencia de Izquierda Unida es como hemos notado que la vivienda no se convertía en un elemento de especulación, y frente a los bancos nos hemos opuesto, dentro de la dificultad que supone que solo tenemos un porcentaje en torno al 12%. Si tuviéramos mucho más, el enfrentamiento con el sistema financiero en favor de la mayoría social sería mucho más amplio. Hablemos de la macrocausa de los ERES. A su juicio, ¿cuándo los expresidentes Chávez y Griñán deberían dejar su escaño? ¿Cuándo deberían dimitir? ¿Cuando fuesen imputados formalmente, procesados, el inicio del juicio oral, condenados? Yo pienso que estamos en un contexto histórico de preocupación absoluta de la sociedad por temas de corrupción, preocupación razonable, y que por lo tanto el carácter ético de estas actitudes tiene que ser que cuando haya una imputación por corrupción, que significa única y exclusivamente que hay indicios de que hay alguna posibilidad de que hayan sido responsables, tengan que dar un paso al lado y por lo tanto dimitir
por esa circunstancia. Si luego, evidentemente, son reconocidos que son personas que no tenían responsabilidad y que son inocentes, pues habrá que restituirlo. Pero, desde luego, una imputación por corrupción es un elemento suficientemente grave, aunque los jueces vayan por otro camino, como para no perjudicar al proyecto colectivo. ¿Esa misma regla se la aplica a José Manuel García, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha sido imputado? A todas las personas, de responsables políticos, y más especialmente en el caso de Izquierda Unida, donde tenemos que dar ejemplo de que una nueva política se está instalando y donde hay una responsabilidad política importante. Y si uno sobre uno recaen sospechas de corrupción, lo mejor que puede hacer es irse a un lado, sin lugar a dudas, sin irse bajo ninguna etiqueta de culpabilidad, porque no existe esa etiqueta en ese momento, pero sí no perjudicar al proyecto colectivo y ser coherente. Yo estoy convencido de que toda la gente, y en este caso concreto, pues serán coherentes tarde o temprano. ¿Teme el daño que a Izquierda Unida le pueda estar haciendo a su imagen, pues la indecisión, el espectáculo que está protagonizando el diputado y alcalde de Marina de Leda, Juan Sánchez Gordillo, quien tenía que haber comunicado la renuncia a alguno de estos dos cargos según la ley electoral andaluza? No lo ha hecho, hizo una cosa al principio, luego actuó de manera totalmente contraria y desde Izquierda Unida no saben realmente qué es lo que va a hacer. Yo creo que en este caso, que es una decisión personal que atañe a Gordillo, tiene que tomarlo lo antes posible con toda la firmeza que corresponde y, por lo tanto, tiene que ser una decisión en firme, no vale cambiarla cada poco tiempo, y sobre todo porque está perjudicando el proyecto colectivo, y al final el proyecto colectivo se tiene que imponer sobre el proyecto individual. Yo espero que Gordillo tome una decisión en firme antes de que se produzca cualquier tipo de escándalo de tipo, pues porque el propio Parlamento andaluz tenga que tomar medidas en el asunto. Yo espero que Gordillo no pretenda llegar a esos niveles, porque sería absolutamente innecesario cuando estamos hablando de cumplir la ley. ¿Crees que podemos expulsar a Íñigo Errejón después de supuestamente incumplir la ley de incompatibilidades con el contrato en ese grupo de investigación de la Universidad de Málaga y al mismo tiempo estar cobrando de una organización política como Podemos? Pues lo mismo que decíamos del caso de las imputaciones, en este ámbito es la Universidad de Málaga la que tiene las competencias y es la Universidad de Málaga la que tiene que decir si hay irregularidades o no las hay. Si las hay, contundencia absoluta con todo el mundo, independientemente de quién sea y de dónde provenga. Y en este caso, pues tendrá que asumir responsabilidades, devolver el dinero, dimitir de sus cargos, lo que considere la sociedad y también el propio Podemos necesario. Pero tendrá que ser la Universidad de Málaga la que primero dictamine si hay irregularidades o no, porque no podemos hacer todos de juicio, sobre todo porque no hay un proceso legal abierto. No sabemos si hay un delito o no hay un delito, o hay irregularidades o no. Cuando nos lo diga la Universidad de Málaga, que es un espacio autónomo, entonces en ese momento, desde luego, si hay irregularidades, contundencia absoluta. Ya por último, señor Alberto Garzón, ¿por qué los militantes simpatizantes de Izquierda Unida deben confiar en usted y por qué luego la ciudadanía en general debe confiar en Izquierda Unida? Yo pienso que nosotros y yo personalmente representamos una forma de ver la política que está ganando peso, donde la política no es solo votar cada 4 años, sino que es activarse políticamente continuamente, fiscalizar a los responsables políticos continuamente, que es una visión de la sociedad, desde una parte de la sociedad que es la generacional, las nuevas generaciones, que vemos mayores dificultades para acceder a un trabajo, para vivir, para sobrevivir, para tener un futuro, y que eso es una visión muy distinta a una visión que ha estado dominando en los últimos años, que somos implacables contra la corrupción, que yo no voy a representar una Izquierda Unida que tenga una sombra de corrupción. En el caso de que salga que yo sea elegido, aquellos que hayan intentado tapar la corrupción ya pueden salir corriendo, porque desde luego no vamos a permitir ningún tipo de corrupción. Y eso es limpiar la casa para después limpiar el país. Y hay que limpiar el país y hay que transformar esta sociedad. Y como decía al principio de la entrevista, tenemos que cambiar esa realidad de gente pasando hambre, esa realidad de gente sin acceso a una vivienda, esa realidad de gente sin trabajo. Todo eso, tenemos propuestas, yo además soy economista, tenemos ese valor añadido de poner propuestas encima de la mesa y decir, se puede transformar la sociedad, pero de momento quienes han gobernado no han querido, solo han obedecido a las grandes fortunas, a las grandes empresas, y eso es lo que hay que cambiar, y creo que el instrumento más útil es Izquierda Unida. Alberto Garzón, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la entrevista con Alberto Garzón, diputado nacional de Izquierda Unida y candidato, bueno, no, candidato no, eso es lo que él quiere, él, aspirante a ser candidato a la presidencia del gobierno por la coalición de izquierda. Se presenta a las primarias, de momento el único dirigente de Izquierda Unida que ha dado el paso al frente. Con Enrique Cervera, Isabel Morillo, Antonio Avendaño y Francisco Morón vamos a analizar brevemente esta entrevista que nos deja cinco titulares fundamentales. Por un lado, en la Junta de Andalucía, en el Gobierno andaluz, está faltando contundencia a la lucha contra la corrupción. Por cierto, unas declaraciones que también hacía esta mañana en Canal Sur Televisión y que han sido contestadas por la propia presidenta de la Junta diciendo que le pregunta a sus consejeros, a los de Izquierda Unida, si no se está luchando contra la corrupción. Luego también, los expresidentes Chávez y Griñán debieran presentar su dimisión o dejar los escaños en el Senado y en el Congreso cuando sean imputados formalmente. Esta misma regla se la aplica también a la imputación de José Manuel García, el portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla. También ponemos el acento en que Izquierda Unida debe buscar la convergencia de los partidos de izquierda, pero no podrá pactar nunca con Podemos si sigue diciendo que no es una formación de izquierdas, sino de la mayoría. Y ya por último, un mensaje directo a Juan Manuel Sánchez Gordillo. Está haciendo daño a la coalición de izquierdas con el espectáculo que está dando. De estos cinco titulares, ¿dónde ponéis el acento, Enrique? Bueno, me llama la atención que Alberto Garzón diga que no podrá pactar con Podemos hasta que no se declare de izquierda, porque realmente del conjunto del discurso de Alberto Garzón es una insistencia permanente, casi suplicante, diría, a un pacto con Podemos. Y yo lo vincularía a otro asunto, a las críticas que ha hecho hoy, a la contundencia o no del Gobierno de Andalucía, porque el propio Garzón, en una entrevista en algún medio andaluz, no lo digo para no equivocarme, pero creo que era El Correo, lo voy a decir, decía que el pacto con el PSOE en Andalucía era contradictorio con esa política de convergencia. De manera que ahí se están dibujando, y si lo contrastamos esas declaraciones de Alberto Garzón con las que ha hecho Cayo Lara en los últimos días, que ha dicho que hay una operación para cargarse literalmente a Izquierda Unida y que él sí ha sido contundente con Podemos y ha dicho que no se puede engañar a la gente con propuestas como la renta básica, yo creo que se están dibujando en el seno de Izquierda Unida, digamos, dos posicionamientos. Uno claramente convergente con Podemos. La gente no entendería que no llegáramos a acuerdo con Podemos, lo hemos visto este fin de semana, y otro que reclama más autonomía del proyecto político de Izquierda Unida. Yo creo que eso es significativo en este momento y se van apuntando las líneas hacia una posible confrontación en el seno de esa formación, es mi opinión. Hombre, la verdad es que parece que la confrontación está garantizada porque el tema de que el Partido Comunista acepte lo que Garzón o Alberto Garzón está proponiendo o lo que pretende, que es complicado, ¿no? Realmente Cayo Lara sí ha marcado la línea, ¿no? Ha dicho donde realmente entiende que está el problema en Izquierda Unida, que es interno, que es la parte de Izquierda Unida que quiere cambiar todo, irse a Podemos, irse a ese discurso populista y perder hasta la esencia, ¿no? Esa esencia de izquierda. Por lo tanto, lo normal es que exista un enfrentamiento y que incluso desde Madrid cada vez sean mayores los bombardeos aquí a Andalucía para que haya un distanciamiento con el PSOE y se rompa el pacto de gobierno. No, yo creo que Izquierda Unida ha entrado en modo pánico, están absolutamente, y además tienen buenos motivos para ello. Seguramente el Partido Socialista y el Partido Popular los tienen también, pero yo creo que especialmente Izquierda Unida, porque hay algunos signos de que Podemos lo puede barrer. Yo no creo que vaya a haber un pacto entre Podemos e Izquierda Unida, entre otras cosas porque Podemos no quiere, ¿no? Y además tiene buenas razones para no querer, ¿no? Porque le dan, las encuestas le dan lo que le dan, porque Izquierda Unida tiene una cultura política distinta entre comillas, claro, porque casi se nos olvida que la gente principal de Podemos viene de Izquierda Unida, ¿no? Viene de Izquierda Unida, lo que pasa es que como han dado ese viraje táctico reciente de que no son de izquierdas ni de derechas, pues eso desconcierta a Izquierda Unida. Yo creo que hace más evidente, pues, en fin, esa actitud mendicante, esa ansiedad que tiene algunos dirigentes de que Podemos se les acerque. Yo no sé si pronosticar que habrá guerra interna, pero sí que es verdad, y Garzón en conversaciones privadas y alguna gente lo dice, que hay gente la gente histórica de Izquierda Unida le cuesta entender
lo que está pasando. No tanto entender lo que está pasando, que yo creo que nadie lo entendemos muy bien, sino darle el peso que tiene a lo que creemos que está pasando. Que realmente, ¿no? El problema es, ¿qué le aportaría Izquierda Unida a Podemos? ¿Para Podemos es necesario Izquierda Unida? Es que yo creo que Podemos puede presentarse perfectamente a las elecciones con una garantía suficiente sin Izquierda Unida. Bueno, por eso es la sensación de que Izquierda Unida es la que está llamando constantemente a la puerta. Cayó, ¿no? Lara, todavía. Perdón, sí. Sabe. No, que todavía no sabemos cuál es la estrategia, ¿no? Al principio sí parece que era que el propio Garzón apostaba por la disolución de las siglas y la integración en Podemos, y ahora parece que es un poco caminar juntos con una estrategia de guante blanco para un futuro entendimiento postelectoral. Yo creo que ahora mismo los tiros en Izquierda Unida, y eso es lo que defiende abiertamente Garzón, es eso, entre otras cosas, porque hay mucha gente en Izquierda Unida y los comunistas más históricos no tolerarían la disolución de Izquierda Unida dentro de las siglas de Podemos. De todas formas, yo sí creo que Garzón, con 29 años, tiene un discurso de renovación, presenta una nueva cara de Izquierda Unida, que también los históricos de este partido tienen que asumir, que tienen que dar un paso atrás. Ellos no quieren hablar de paso atrás, sino al lado, y que el futuro de Izquierda Unida tiene que quedar en manos de pues, gente que piensa como Alberto Garzón, ¿no? Me parece que para ellos es una tabla de salvación electoralmente, sí que les puede dar oxígeno mucho más que lo que puede representar Cayo Lara y otro tipo de dirigentes que han hecho bien, creo yo, en su retirada, ¿no? Bueno, un pasito, al lado, pero un poquito para atrás. Bueno, eso habrá que verlo, porque cuando uno tiene un proyecto político de 30 años como el que es Izquierda Unida y lo que afronta es un peligro de liquidación, lo dijo Cayo Lara el otro día, dijo, se quiere encargar Izquierda Unida. Y añadió que algunos, y no se podía estar refiriendo ni al PSOE, ni al PP, ni a UPyD, ni a nadie, algunos se refería a Podemos, quieren que no quede nada a su izquierda para cuando viren a la derecha. Cosa que es perfectamente compatible con una formación política que dice que no es de izquierda ni de derecha. Yo, todo el mundo que ha dicho eso en mi vida, siempre he pensado que era un poquito más de derecha, pero en fin, esto parece que es otra cosa. Yo creo que Izquierda Unida, y lo dice Cayo Lara, hombre, que será un dirigente político, pues si quieres de la vieja escuela o lo que sea, pero en fin, que el hombre ha demostrado su compromiso con la izquierda. Y cuando dice que Izquierda Unida lo que afronta es un proyecto en lo que se lo quiere encargar, pues lo que afronta, tú dices que es una tabla de salvación. Pues puede que sea una tabla de salvación o que sea un proceso de liquidación del proyecto político. Pero también, y son, por ejemplo, palabras mayores. En el discurso de Garzón hay una cosa que parece razonable. Cuando la calle está pidiendo unión de fuerza, dos partidos que defienden cosas bastante similares, porque sobre el papel Podemos e Izquierda Unida defienden cosas muy similares. De hecho, es que los dirigentes de Podemos eran asesores de Izquierda Unida hasta antes de ayer. ¿Qué sentido tiene que estén en una lucha encarnizada entre ellos? Es que eso tampoco tiene ningún sentido en una estrategia política. Es que las leyes de la política no funcionan así. Vamos a ver, lo que eso valía también durante un cierto tiempo y en algunos aspectos para el PSOE y para Izquierda Unida. Y se decía desde algunos sitios que era imposible. Bueno, era imposible hasta que es posible, ¿no? Y entonces hay un gobierno de los dos y no saltan chispas, y además más o menos, incluso yo creo que se mejoran el uno al otro, aunque jamás reconocerá ninguno de ellos que el otro los mejora, eso por supuesto, pero eso también es un buen síntoma, ¿no? Yo pensar que Podemos va a aceptar una alianza con Izquierda Unida, seguro que no. Yo tengo más dudas de que en la mente de Garzón esté algo como dinamitar Izquierda Unida. Digo, porque su propia cultura política, él viene del Partido Comunista. Otra cosa es que tenga una percepción. Garzón lleva dos años en Izquierda Unida. Las cosas, ¿no? Garzón lleva dos años en Izquierda Unida. Pero viene del 15M más. No, como diga. para aparte que aunque él quisiera, digamos, hacer eso, lógicamente Izquierda Unida, cuyo motor sigue siendo el Partido Comunista, no iba a permitir eso, que en todo caso iríamos a una guerra civil interna, claro. Lo que también queda claro que Izquierda Unida pues tiene un pasado en lo bueno y en lo malo, porque también el tener pasado pues te hace tener casos de corrupción. Tenemos el caso de Izquierda Unida en Sevilla, donde ahora mismo tienen un problema abierto con un portavoz municipal imputado en la operación Enredadera por cohecho, prevaricación y tal, que se anunció el lunes que en cuanto a la imputación fuera formal y sin poner en duda su presunción de inocencia, tendría que dimitir y dejar su responsabilidad en el ayuntamiento. Y tres días después, por mucho que Alberto Garzón y Antonio Maillo se dediquen a repetir
que va a retirarse, hoy de nuevo la Dirección Local de Izquierda Unida ha vuelto a emitir un comunicado de respaldo a este señor. En fin, es verdad que cuando tú haces una apuesta por lo nuevo, lo tienes que acompañar no solamente de un discurso bonito y un rostro mediático y un chico joven que pues te pueda más o menos convencer, sino que es que también hay que demostrarlo con hechos. No obstante, en Podemos también las dudas que se están creando alrededor de determinadas medidas, tampoco hemos visto que hayan actuado con una forma ejemplar, ni que hayan actuado con una rápida. ¿No? Con una rapidez para limpiar su imagen o limpiar a aquellos que están ensuciando Podemos, ¿no? No solo con... O sea que, por lo tanto, estamos hablando de una formación de meses que ya tiene bastantes cositas que callar, de ¿no? Casta. O que esconder, ¿no? O sea que... Hombre, no, y no que solo no me parece que no ha habido que rapidez, sino que ha habido, me parece, alguna... En fin, alguna actuación un poquito hiperbólica. Y tomadura, ¿no? Decir que esto es una campaña de odio, claro, es que... y que hay una campaña de acoso de los medios a Podemos. O que pues la universidad es normal que ocurran estas cosas. Bueno, o sea, pues, entonces, es que te estás cargando entonces la institución. Eso a lo mejor es verdad. Pero sí, está bueno, ahí, pero estamos hablando de la adulteración de todo el sistema universitario. Ellos que hablaban de la casta cultural y ahora resulta de la casta política. Es normal, la casta pero si la universidad es endogámica. Pues entonces imagínate una formación política de 40 años. Pero fíjate, por ejemplo, hoy Garzón, en contra de lo que viene diciendo el gobierno andaluz, ha exigido contundencia. Bueno, la parte de Izquierda Unida del gobierno ha sido más prudente, sobre todo en los últimos días, pero la presidenta de la Junta ha pedido contundencia con Errejón, que devuelva el dinero público si es que ha estado cobrando dos sueldos, que, bueno, en fin, me han ido a la debilidad de Podemos que se ha manifestado en este caso y sin embargo Garzón ha dicho hoy que cree que esto forma parte de una campaña para dividir a la izquierda y sacar trapos sucios, ¿no? Es esa política de guante blanco con Podemos Izquierda Unida que no sé en qué puede acabar. Bueno, pero con una desde parte luego... de Izquierda Unida, es que realmente a lo mejor lo que decía Enrique lleva razón, es que Garzón es más a lo mejor de Podemos o una criatura criada alrededor de Podemos o del movimiento de Podemos que de Izquierda Unida o de los pensamientos del Partido Comunista, ¿no? Bueno, una cosa más sobre Izquierda Unida para finalizar. Mañana se reúne la Comisión del Estatuto del Diputado. Eso sabemos ciertamente que se va a reunir. Es un órgano que va a decidir o va a comunicar a Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado, a la sazón también alcalde de Marinaleda, que está su incompatibilidad según la ley electoral de Andalucía. Y os pregunto, ¿va a tener que asumir Izquierda Unida el bochorno de que le expulsen a un diputado de la Cámara o finalmente Sánchez Gordillo va a presentar su renuncia? Yo creo que ya, eso no lo sabe nadie, ¿no? Claro, ya quisiera Izquierda Unida saber lo que va a pasar. O incluso se puede añadir, ya quisiera Sánchez Gordillo saber lo que va a hacer, ¿no? Porque da la sensación de que no saben muy bien qué decisión va a tomar, ¿no? Es verdad que a Gordillo, no sé por qué, en realidad acabamos midiéndolo con un sistema distinto al resto de políticos. Si a un político le ocurre aquello que le ocurrió, si recordáis, a Gordillo cuando cobraba los dos sueldos, el de maestro y el de parlamentario en los años 90, eso habría sido motivo, en fin, para que alguien dejara a la política. Bueno, lo medimos a Gordillo de una cierta manera porque, bueno, pues porque es también un político peculiar, pero yo creo que para Izquierda Unida sería un alivio, en fin, la retirada de Gordillo, cuya salud seguramente a lo mejor no le permite tampoco continuar en la política y a lo mejor lo que tiene que hacer es dar un paso atrás, ¿no? Yo, sin enjuiciar a Sánchez Gordillo, porque en fin, es realmente complicado, hombre, sí da un poco la medida de la incapacidad de Izquierda Unida por ejercer un mínimo de disciplina en sus filas, porque esto no es la primera vez que le pasa, tú has hecho referencia a eso, pero es que él ha sido incompatible, porque Izquierda Unida las normas internas de incompatibilidad las tenía claras entre el número de periodos que podía estar en un cargo y Sánchez Gordillo ha seguido. Izquierda Unida no ha sido bueno, capaz Izquierda Unida ha llegado a cambiar su reglamento interno para claro. Eso, su estatuto. ¿No? Y eso hay que verlo en clave... primero, de esa cierta incapacidad, y creo que no le transmite seguridad a los ciudadanos, y después en clave interna, porque los apoyos de Sánchez Gordillo, que ha sido número uno por Sevilla, no olvidemos que es una plaza muy importante para Izquierda Unida, reiteradamente número uno por Sevilla, eso tiene que ver con la capacidad de influencia interna de los apoyos que tiene Sánchez Gordillo, que si bien es verdad que están muy concentrados en un determinado ámbito geográfico de la provincia de Sevilla, pero pesan mucho en los equilibrios internos dentro de Izquierda Unida y por eso quizás le estén soportando, por decirlo así, una situación que no son palabras mías, sino la del portavoz parlamentario, del señor Castro, mareante. No, está claro que el poder que tiene Sánchez Gordillo dentro de Izquierda Unida se lo ha dado Izquierda Unida porque efectivamente ha tenido la llave, ha sido clave para muchas cosas dentro de la organización, la CUT, ha medido
ha sido un poco, efectivamente, quien ha tenido la llave en la pelea interna histórica de Izquierda Unida, y el poder se lo ha dado a la propia Izquierda Unida. Ahora no saben cómo gestionarle, y además a esto se suma una situación personal complicada, de enfermedad, de que no está, el señor Sánchez Gordillo no está, no está en buena forma física ni mental, y hay un problema grave. Ahora, la situación de mañana miércoles, cuando la Comisión del Estatuto de Diputados tenga que decretar la expulsión del señor Sánchez Gordillo de la Cámara, es una vergüenza, y además creo que es un final injusto para un diputado que a mí personalmente me ha podido gustar más o menos, pero creo que tampoco se merece haber llegado a esa situación de esperpento, ¿no? Y es más, no creo que lo haga como una lucha de poder o como... Yo creo que es que está mal, y está mal aconsejado, y la CUT lo está utilizando, en fin, me da un poco de pena. Que la CUT lo está utilizando en estos momentos cuando la CUT como organización o como parte de Izquierda Unida también está perdiendo peso. Y parece que está moviendo a su última marioneta para intentar decir que todavía están aquí y que todavía son importantes, ¿no?, para Izquierda Unida. Porque yo creo que ven como que con Sánchez Gordillo se va su figura, ¿no? Se va también la CUP como parte o peso pesado dentro de Izquierda Unida. Y es el miedo que están mostrando, ¿no? Venga, buscamos la última opinión del día. Es la columna de cierre que firma desde Jerez a Nauguet. Hace 10 años, cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, se denunciaban el 10% de los casos de violencia machista. Hoy, una década después, a pesar de esa norma pionera e importante, solo se denuncian el 10% de las agresiones que sufren las mujeres. Y es algo que preocupa a todos los expertos que se consultan. Esta lacra social repunta entre los jóvenes. Hay datos. La Junta ha atendido un 23% más de menores víctimas de violencia machista en 2014. Casi el 15% de las agredidas, por ejemplo en Jerez, son menores de 25 años. En la provincia de Cádiz, casi 50 chicas de entre 14 y 17 años han sufrido agresiones, y hace pocos días conocíamos que el 25% de los jóvenes en Andalucía piensa que la mujer donde mejor está es en casa. Tenemos un problema cultural grave que se combate con información, con formación y con campañas de sensibilización enfocada a ellos, a los jóvenes. En esas campañas, en su mismo lenguaje, habrá que ridiculizar y acorralar socialmente al chico que controla a su novia a través del móvil, a través de la ropa, al hombre que insulte a su pareja en público o en privado, y menos por cuestiones físicas. Todos los psicólogos advierten del peligro que entrañan las redes sociales. Hay que actuar en casa, pero hay que actuar también en las escuelas. Y se avanza, pero muy lento. Fíjense, según los datos que publica la propia página web del Instituto Andaluz de la Mujer, en los últimos 6 años se han formado a 5.400 profesionales de la enseñanza. Esto está muy bien, pero ¿saben cuántos docentes hay en Andalucía en centros públicos y concertados? Alrededor de 150.000. Tampoco ha sido buena idea retirar la asignatura Educación para la Ciudadanía, porque ahí se incluían conceptos de igualdad y también de defensa de los derechos humanos con los más jóvenes. Y mientras, hay que dar ejemplo. Pero claro, ahí sigue, por ejemplo, en su cargo el alcalde de Valladolid, del Partido Popular, el que, preguntado por un caso de violación, soltó que le daba cierto reparo meterse en un ascensor con una mujer porque se podía arrancar la falda y salir gritando que le han intentado agredir. Para este y otros malinformados, hay que recordar también que en 2013 se presentaron 124.894 denuncias por malos tratos. ¿Y saben cuántas de esas fueron falsas? 22. Podemos escuchar también a dirigentes políticos decir en sus discursos: buenas noches, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a todos y todas, gracias por venir, sevillanos y sevillanas, que además de ser un error gramatical, en demasía raya lo ridículo. No está ahí el meollo de la cuestión. Hay que destinar recursos, hay que fomentar la protección para que la mujer se atreva de una vez a denunciar. Hay que acorralar socialmente al maltratador. La columna de Anoguet. Enrique Cervera, Isabel Morillo, Antonio Avendaño, Francisco Morón, a los cuatro, como siempre, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Mañana volveremos con los autores del libro Yo fui a EGB, que presentan precisamente este libro que está recorriendo toda España con muchísimo éxito en Sevilla. Nos acompañan luego la tertulia Rosa Yacer, Fernando Vicente, Juan Carlos Blanco y Ana Pérez Luna. La columna de Mercedes de Pablos. Y como siempre, iremos a por todas.